Grande da Norwest, vamos a empezar por verificar las motos para poder pasarlas ao paddock. Bueno, verifica, se nos olvidó poner la... El guardacadena este que llevar aquí obligatorio. De hecho, he verificado que se me ha olvidado quitarle, limpiarlo y que lo pondrían 5 minutos ahora mismo en el. Pero no se fía, así que me lo he hecho traer aquí y montarlo delante de él. Más legendario de la road racing y más triunfadores de este tipo de carreras, el equipo Piat Honda, que tiene como pilotos a Bruce Anstey y John McGuinness. La tradición de este equipo en el mundo de las carreras es muy larga porque tienen grandes victorias en Norwest 200, en el TT de la Isla de Man, y además es un equipo que ha participado en el mundial de velocidad en varias categorías, 2,5, 500. Y lógicamente tiene una experiencia muy grande, un contacto directo con HRC. Piat es una de las mayores tiendas, es una cadena de tiendas en Inglaterra que venden miles de motos al año. Y están bien financiados lógicamente y muy bien conectados con Honda. Aquí tenemos la moto de Bruce Anstey. Esta es la Superbike de Bruce Anstey. Aquí tenemos la moto de Super Sport del piloto neozelandés Super Stock. Ya veis que los pilotos punteros corren en todas las categorías. Y aquí tenemos las motos de John McGuinness. Tenemos la Super Stock, Poco Rojo, Super Sport y la Superbike. Si os fijáis en la moto, todo absolutamente las piezas y el material que tiene es de primera línea, ya que son motos que habrá que, hay que recordar que, por ejemplo, en 2010 ganaron en el TT de la Isla de Man todas las categorías absolutamente con Ian Hutchinson a sus mandos. Así que bueno, esto es uno de los garajes míticos, un equipo puntero del máximo nivel posible en el TT de la Isla de Man y la Norwest 200. Y bueno, los que aspiramos o bien a llegar y poder llevar una de sus motos o bien competir contra ellos con las nuestras en igualdad de condiciones. Successful team in the Isle of Man and the Norwest 200. And just I would like to ask you just one question. Like, what does it mean, Norwest 200, TT Isle of Man for such a team? What is important really for you? I think the Northwest is a great event in itself. It's the first international road race of the year. For the teams, it's a great opportunity to come, get some bikes set up, get all the equipment ready, of course, to go on to the Isle of Man. But no, tremendous event, steeped in history, a lot of spectators here as you can see. If any of you guys in Spain get a chance to come, get over here. Okay, so habéis escuchado a Clive, nos invita a que veamos estas impresionantes carreras del TT y de la Norwest 200. Gracias.